Solano en tiro de esquina, le va a pegar Espinosa. Y observa lo que hace Orejuela, hace la finta que se la va a volver a Espinosa, amaba para adentro, la sirve, se duerme la defensa de San Martín y aparece Labarte para marcar el Chino Labarte, el gol de la historia de los cremas y convertirse en el máximo artillero de la campaña de Universitario. Orejuela engaña, pasa el defensor, se duerme prácticamente y tras esta muy buena jugada del flaco Orejuela lo deja solo a Labarte, el arquero hace un intento pero la defensa de San Martín ya, también se había quedado dormida.